¿Qué tal tu trabajo nuevo? Mírame, la próxima vez que vaya a la compra no voy a necesitar ni bolsas. Me va a matar. Tengo una semana y ya quiero jubilarme. Trabajar todo el día haciendo pretzel. 12 horas al día y por 3 libras a la hora. Con un jefe que me insulta en ruso continuamente. Lo peor es levantarse a estas horas. Está caliente. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu excusa? Pues llevo despierta desde las 3:30 de la mañana. Aaron, ayer vi una peli uzbeka en la que viajaba en el futuro gracias a una secuencia de número 3. 3. 30. 4. 55. 5 y 2. Y resulta que esta noche he soñado de esa secuencia, así que me he levantado para asegurarme que no había viajado al futuro. ¿Tú crees que en el futuro calentamos las naranjas? ¿Qué haces despierta? No sé. ¿Qué hora es? Las 5:02. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Ay, no sé, es muy difícil. Siguiente pregunta. No, ¿qué hora has dicho? Las 5:02 ha dicho, ¿no? ¿Y tú a qué hora has levantado? Yo pongo el despertador a las 4:55. 4:55. Yo llevo despierta desde las 3:30. Mira. 4, 55, 5 y 2. Es como un Crazy Future. ¿Futuro loco? Sí. Sí, es una peli de no sé qué nacionalidad que ha visto Zara y hay una secuencia de números o algo. Mira, si no estamos en el futuro y no soy cyborg, sí, pues estamos en el presente y deberíamos jugar estos números en la lotería. No sé por qué, pero tiene sentido. Sí. Mira, juega estas 10 libras por todos los artis. Y si ganamos, dejo esta porquería de trabajo. Pero, Aaron, si tú odias apostar. Mírame, son las 5:05 de la mañana. Me agarro un clavo ardiendo. Uy. Uy. De libras y estoy segura que nos va a tocar. Oye, ¿queréis que os tocara? Yo grabaría todas las sesiones. Yo montar un sexo. Comprar la galería en la que trabaja Nadia. Yo iría a Sara. No a ti, a la tienda. Yo haría una escultura en libras. Vale, seguro que termina el Tate. Yo creo que le compraría esta casa a Mr. Topper. Qué bien.
Yo invertiría 10.000 libras a plazo fijo, 7.500 en acciones de Zara, o sea, casi mis acciones, 12.500 al 4,50% a un fondo de inversión a 18 meses y teniendo en cuenta la inflación, el PIB del Reino Unido y la curva económica, ¡oh! Podría rodar la flor de Vigo Marchita 2 y vivir toda la vida cómodamente. Hola. Hola. ¿Pero en qué estáis pensando, chicos? ¿Por qué? ¿Qué? Que los números ganadores salen en menos de un minuto. ¿Ah? ¿Por qué? ¡Yay! Ya salen. A ver. 3, 30, 4, 55, 5 y 2. ¿Sí? Felicitadme. ¿Por qué? No es suficiente, una hostia. Joder, que son nuestros números. Que nos ha tocado. Sí. Cada mundo ajeno. Paran al reflejo. Calculo las horas. Como verle el lado bueno al lado bueno de las cosas. Porque hoy si no es por tu aliento. Bueno, Clara, ahora sí, el banco cobra algo, ¿eh? ¿Dónde? Ah, aquí. Mira. Qué subidón, qué subidón. Escrito tan bonito. Mira. No, en serio, el boleto. Sí. ¿Es el boleto tan bonito, lindo? Dime, por favor, que sellaste el boleto en la ventanilla. Fui a Betty y le di los números y el dinero a un señor tan amable en la puerta. Me cago en la puta que le ha dado las 10 libras al que pide en la puerta. ¡Ahora hasta yo sé sellar un puto boleto! Pero... no hay lotería en Israel. Y... que no funcione así. Entonces no hemos ganado. En nuestra habitación. ¡Pero cógelo, corre! Ay. No dije nada. Ya han pasado 2 horas. Tengo que contactar con él como sea. Ay. ¡Qué satisfacción, por Dios! Vosotros sabéis cómo es coger a tu jefe, sentarlo, bajarte los pantalones y golpearte con una hogaza. ¡Pa, pa! Conmigo, mi señorita, me sobran las palabras cuando estás tan rica. Vente conmigo, mi señorita, me sobran las palabras cuando estás tan rica, que no te voy a dejar de querer. Aunque a veces no te portes bien. Vente conmigo, mi señorita, me sobran las palabras cuando estás tan rica. Vente conmigo, mi señorita, me sobran las palabras cuando estás tan rica. Gracias por haberme dejado dejar ese trabajo. Soy más feliz con menos dinero y pasando más tiempo con la gente que quiero.